por ejemplo, estos que conocemos bastante. Sacarina, antes de hacerle la pregunta siguiente a Sósimo y después cambiemos su tema porque tenemos otro tema muy interesante. Sacarina, que todo el mundo la usa o la usaba o llegó a usar la PCBE, poliestireno. Ellos participaron en la fabricación de Monsanto, de la bomba atómica, y ellos producían el DDT, que también se descubrió que era cancerígeno y que lo usábamos todos los días aquí en México. Pero bueno, fertilizantes de petróleo. La pregunta es, Sósimo, con todo esto que hacen Bayer, Monsanto, da la impresión de que sí debemos estar preocupados en México, ¿no? Sí, totalmente. Pues tenemos que estar atentos, además, porque decíamos, son 37 juicios, de los cuales 17 ya fueron sobreseídos por el Poder Judicial. Dos le dieron el amparo, le concedieron el amparo a estas, tanto a Monsanto por un lado como a Belcimex por el otro. Estos recursos de amparo que se otorgaron a estas empresas están siendo combatidos por el gobierno mexicano, y que decíamos, pues pueden venir todavía más recursos de amparo que se estén interponiendo por estas transnacionales. Entonces, creo que es importante estar atentos y sí, pues difundir lo que está ocurriendo también en el mundo, porque esto apoya a lo que está ocurriendo aquí en México. Toda vez que decíamos, hay un discurso en el que se señala que son inocuos estos productos, cuando en realidad, bueno, pues ya hay mucha evidencia científica y así en el propio mundo se está viendo. De hecho, pues es Estados Unidos el que ya ha generado estas condenas a Monsanto, y donde las demandas, decíamos, hay de 165,000 demandas, pues Monsanto ha podido negociar antes de que lleguen a tribunales con los propios afectados, y decíamos, ha pagado 10,900 millones de dólares fuera de juicio. Además, hay 50,000 demandas que siguen vigentes, 50,000. Entonces, decíamos, eso es importante que se dé a conocer también esto, porque no es posible que mientras en Estados Unidos están ya acreditando, incluso en juicios, la relación que hay entre el uso del glifosato y el cáncer, resulta que en México, pues todavía se está preguntando el Poder Judicial si hay alguna relación o no. Y decíamos, esta intentona de hace una semana de prácticamente ya pues echar abajo el decreto presidencial y autorizar a Monsanto la importación masiva de glifosato. Entonces sí, es momento de estar atentos, de que en México sepamos lo que está ocurriendo también en el mundo con respecto de Monsanto, pues para tomar las propias precauciones. Antes de que nos vayamos al otro tema, yo le sugiero primero buscar Contralínea, que es la revista que más ha trabajado este tema del glifosato, y luego hacerse algunas preguntas que sugieren los académicos. Uno, ¿qué es el glifosato? Y lo podemos hacer a través de las redes sociales. Internet hoy nos facilita todo eso. ¿Qué es? Luego, eso lo puede encontrar en Internet. ¿Qué efectos puede tener sobre la salud? Y finalmente, preguntarse por qué es tan polémico el uso de glifosato prácticamente en toda América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Y con eso va usted a tener un panorama muy amplio por qué Contralínea se ha metido a trabajar este tema de fondo, por qué a Sósimo, lo podemos ver, le preocupa el tema del glifosato y los efectos que puede tener en México. Así que yo supongo que esa es como una sugerencia, ¿no, Sósimo? Pues sí, pues muchas gracias. Sí, en efecto, sí, creo que es importante que pues nos alleguemos de información sobre el propio glifosato, por supuesto, más allá de aquella que genera la propia multinacional, y más allá de la que también pues generan aquellos que tienen este tipo de intereses de seguir utilizando el glifosato por asuntos meramente mercantiles, por asuntos de negocios. Entonces creo que es importante, pues sí, acudir a las investigaciones serias que ya hay y aquellas incluso de carácter científico, decíamos, algunas de ellas pues hechas por organismos de la propia, adheridos a la Organización Mundial de la Salud, donde dan cuenta de esta relación directa entre la exposición a glifosato y la posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, sobre todo a quienes me parece que tendríamos que estar
nosotros, leyendo, escuchando, pues son aquellos científicos que no están adscritos a estas multinacionales, son científicos que están en las universidades, sobre todo, o en también instituciones de salud, y creo que son ellos precisamente los que tienen no solamente las credenciales académicas para lo que están señalando, sino también la autoridad moral para ello. Entonces, creo que son precisamente a los que tendríamos que estar escuchando. Y mire usted, ya ahora sí cambiamos de tema, pero es muy fácil la búsqueda en internet. Si usted le pone glifosato, contralínea, glifosato Sósimo Camacho, le va a dar cualquier cantidad de entradas, glifosato cáncer, así que lo invitamos literalmente a que investigue, no se quede solo con lo que le decimos aquí. Las investigaciones en contralínea son amplísimas y en internet hay cualquier cantidad de literatura, ya como dice Sósimo, bien documentada, bien seguida por científicos, así que por favor, visítenos. Podemos hablar de glifosato un buen rato porque Sósimo es como una academia sobre eso, pero Sósimo, tenemos otro tema y el tiempo nos come, y el tema del día es debemos estar preocupados no por el glifosato, sino por Javier Milei. ¿Y qué resultado? ¿Por qué? ¿Para qué? Y tenemos ahí como 50,000 preguntas. Yo les digo, con Sósimo no es una entrevista en realidad, es una charla de amigos, una charla de cuates, una charla de reporteros, sobre temas que son importantes. Así que, ¿cómo ves pues no es un fenómeno nuevo, sino que ya veníamos arrastrando? Le prestamos hoy atención porque gana las elecciones y asume el próximo 10 de diciembre, Sósimo. Sí, pues sí, se trata de la llegada al poder de un personaje totalmente vinculado él a la ultraderecha, un pensamiento, decíamos incluso que es de carácter fascista, abiertamente. Yo creo que es importante también señalar que él a veces se autodefine como, ha dicho, libertario o anarcocapitalista, y pues creo que también es importante pues señalar que no, que libertario pues está, en realidad es un término que más se ha aplicado al anarquismo, a los militantes anarquistas, y que creo que nada tiene que ver el anarquismo con este tipo de personajes que han generado este tipo también de términos, pues para ocultar lo que en realidad son, y que probablemente no se pueden asumir de manera abierta fascistas, pero entonces se asumen supuestamente como anarcocapitalistas o libertarios. Recordar que libertarios, en realidad, decíamos, es más bien del movimiento anarquista, y recordar que el movimiento anarquista pues tiene postulantes bastante claros, no solamente aquel famoso de ni Dios ni amo, sino incluso también que son movimientos anticapitalistas que critican de manera clara a todo el sistema de dominación capitalista. Por lo tanto, pues no cabría en realidad este tipo de términos como para relacionar de alguna manera a personajes como Javier Milei. Por el contrario, lo que hemos estado viendo pues es una profundización del propio capitalismo en sus propios postulados, es una profundización de la desigualdad y una justificación también de la desigualdad, porque esta profundización de la desigualdad se justifica con el supuesto de que hay personas que no trabajan, o hay personas que son flojas, o hay personas que no son lo suficientemente inteligentes y que por eso precisamente pues están en la pobreza y por lo tanto se la merecen. Entonces, creo que es importante destacar esto en un primer acercamiento con respecto de Javier Milei, en el sentido de que pues no es alguien que se le pudiera llamar anarquista de ninguna manera, o que se le pudiera llamar incluso libertario. Es un personaje que está, de hecho, en las antípodas de este pensamiento, porque pues es alguien que se identifica en realidad con el ultracapitalismo, es decir, el capitalismo sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de que existan instrumentos de alguna redistribución social, de algún tipo de justicia social. No, para nada. Es el ultracapitalismo, y me parece que sí es un riesgo. No sé si para México, por lo menos en este momento no,
pero creo que sí es un riesgo incluso para el mundo. Esta victoria de Javier Milei en Argentina, pues no llega sola. Recientemente también triunfa allá en los Países Bajos la ultraderecha. Entonces, es un movimiento político social que está avanzando en varias partes del mundo y que conducen a la violencia. Sosimo, ciertamente la llegada de Milei implica muchos peligros, tiene razón. De inmediato parece que no habrá para México. Yo digo o he dicho que en mi pueblo dicen que no hay borracho que trague lumbre, no hay borracho que trague fuego, ni hay un hablador que se vaya a ahogar con su lengua, ¿no? El lenguaje explosivo de Milei hacia México, pues puede seguir, pero las medidas no tanto. ¿Por qué? Porque él conoce la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero ¿qué peligros ves tú para la democracia de inmediato? Por ejemplo, tiene ahí al lado Brasil, que es la primera economía de América Latina, tiene a Brasil, tiene ahí al lado Colombia, tiene ahí al lado a Chile, que bueno, Chile cambió hace mucho con la dictadura de Pinochet. ¿Qué riesgos ves tú en lo inmediato? Sí, de entrada, los riesgos a nivel regional, de entrada, pues es la desarticulación o por lo menos la salida de Argentina de estos esfuerzos que se trataron de hacer para tratar de generar algún tipo de de desarrollo económico independiente, no de subordinación hacia Estados Unidos. Pues creo que Argentina va a terminar abandonándolos. Creo que no solamente se trata del Mercosur, sino prácticamente de todas aquellas de aquellos esfuerzos que se estuvieron generando y que incluso muchos de ellos pues no eran del agrado de Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que sí podría entrar en una serie de confrontación con vecinos, confrontación que espero no pasaría de los propios términos de las habladurías, etcétera, pero que pues sí vendría a enfriar relaciones.